3, 2, 1, grabando. Buenas tardes a todos. Vamos a grabar un pequeño vídeo de cómo se incluye un dispositivo Zigbee en Edomus con el pincho Zigate. Y veréis qué sencillo es. Si comparto la pantalla, aquí tenemos el controlador Edomus. Ya hacemos inicio configuración y voy al controlador Edomus configurar. Aquí veis que me aparece que tengo el Zigate. Si le digo Permit Join, me dice que durante un minuto puede añadir un dispositivo. Vale, y ahí le hemos pulsado el botón al dispositivo Zigbee, que es un Son of On Off, y aquí me dice pues crearlo automáticamente. Le damos a crearlo. Plim, 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 y me aparece esto. Y entonces aquí puedo decirle luz Zigbee de son off, uso, hay que ponerle, por ejemplo, iluminación, y aquí lo podemos, como siempre, añadir a una estancia, por ejemplo, grupo 1, y le damos a asignar, ¿vale? Y ponemos aquí, por ejemplo, nota añadido el 28 de abril del 2021, y le doy a guardar. Entonces, pues aquí tenemos ya que nos aparece el dispositivo aquí de los periféricos del Zigate. Y si vamos al grupo 1, pues aquí tenemos la luz que podemos darle a encender. Y ahí se encendió y podemos darle a apagar. Y ahí se apagó y funciona como cualquier dispositivo de los demás que tengamos, pero con tecnología Zigbee. Y esto es todo.